¿Cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Qué pasó? Era, era un himno sin audio. ¿Cómo andan? ¿Contentos? ¿Quién fue al obelisco? ¿Quién de Buenos Aires fue al obelisco? A ver, si me cuentan. ¿Dónde están? ¿Cenaron? A ver. No escucho nada todavía. ¿Están escuchando ustedes a mí? ¿Me escuchan? Sí, Mauro dice. Ok, hola Paula, bueno, ¿cómo andan? ¿Contentos, no? Sufrimiento, todos decimos lo mismo, ¿vieron? Sufrimiento, cómo sufrimos. Pero estamos acostumbrados a sufrir nosotros también, a veces, en este negocio. Fin de mes. Están contentos, festejaron en casa, Sol, bueno. Sol, ¿tenés algún invitado? A ver, Sol, si trajo a alguien, porque Sol siempre trae a Marcos y Marcos trae a Sol. Vamos a ver si trajeron a alguien. ¿A ¿Alejandra está? Bueno, vamos a hablar con Alejandra también. Bueno, vamos a hacer algo hoy. Les voy a pedir que, por favor, ¿me escuchan bien o me escuchan bajo? Si me escuchan bajo, hago algo más. Si no está bien. Bueno, bárbaro. Les voy a pedir que agarren un papel, todos, un lápiz, lapicera, lo que tengan, y una calculadora o la calculadora del teléfono y que desactiven WhatsApp, desactiven Facebook y nos concentremos hoy en hacer números. Si les interesa. Avísenme cuando están, ¿están Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros trabajar el modelo de negocios haciendo una inversión. ¿Quiénes de los que hoy no están o están presentes todavía no hicieron la inversión en el negocio y dijeron, bueno, yo voy a empezar? Comprando mi kit de hay, o mis tres kits, o, o con la inversión que hayan destinado. ¿Alguien no lo hizo? Y no, no es para retarlos ni nada, es para saber si estamos posicionados en que todos entiendan el concepto de inversión. A ver. ¿Hay alguien que no? Listo, doy por entendido de que todos lo han hecho. Perfecto. Vamos a trabajar con algo que es un producto que para mí es de los mejores productos que tiene la compañía y con el que mejor me desempeño yo porque no necesito más que dos minutos y medio para lograr algo y un resultado inmediato. ¿Alguien sabe de lo que voy a hablar? Mónica todavía no. Bien, bien, Mónica. Pero vamos a, a, a encontrarle un, un camino porque sé que tenés productos como para, para poder hacer esto mismo que vamos a hablar ahora. Galvanic, no. No Galvanic. Geles, no Geles. Las perlas, exactamente. ¿Quiénes de todos los que están conectados no trabajaron nunca con las perlas? ¿O quiénes ni las conocen a las perlas o no saben qué es lo que hacen? ¿Nosotros sí o no? Nosotros no. Bueno, muy bien. Nosotros me imagino que serán Marcos, Alejandra y Sol. Yo no, Mauro Jesús. Bueno, entonces esto le va a gustar. Y vamos a ver cómo hacemos números en este negocio. Vamos a trabajar con algo que se llama, vamos a agrandar esta pantalla, que se llama ADR. ¿Saben lo que es el ADR ustedes? ADR significa en inglés Automatic Delivery Reward. Es un sistema automático de recompensas que la compañía tiene establecido para sus clientes y para sus distribuidores, en los cuales nosotros nos inscribimos en un programa que nos permite recibir el producto que deseamos todos los meses, y ese producto que deseamos nos habilita, con nuestra compra de 50 puntos por ADR o 50 personales o los 100 por ADR directamente, para poder cobrar comisiones y promociones si las hubiese en el país. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Bueno, pero primero yo quiero hablar de un producto que se llama AgeLock True Faces en Ultra Y vamos a ver de qué se trata. Como hay muchos que todavía no saben de qué se trata, vamos a... Destinar un segundo Si quieren a ver la ficha técnica ¿La ven todos? Bueno, la vamos a leer Prácticamente yo les puedo contar lo que es Pero me gustaría que, que lo podamos ir viendo A través de lo que es la ficha de PDF Que la pueden encontrar en la página de la compañía Estamos hablando de un producto que se llama EdgeLock True Faces en Sultra Es un producto que salió al mercado el año pasado En Argentina Un producto que estaba en el mercado Pero solamente como True Faces en Sultra no tenía HLOC. Ustedes saben que la compañía tiene sus patentes de invención y esas patentes lo que hacen es que nosotros podamos tener la mayor cantidad de productos y la, los mayores lanzamientos de la compañía van a ser sobre la utilización de estas patentes. Entre ellas, la que tenemos de HLOC, que fue la que nos hizo facturar 2 mil millones de dólares en los últimos 10 años. ¿Ok? Recuerden esto, la compañía tardó 20 años en facturar mil millones y a partir de la ciencia y la tecnología de HLOC nosotros facturamos el doble en la mitad de tiempo. ¿No les parece algo importante para tener en cuenta? Bueno, estos son datos que tenemos que tener en cuenta y tener presentes a la hora de presentar el negocio. Entonces, este producto lo que hace es ayudarnos a que nuestro cuerpo vuelva a generar elastina. La exclusiva ciencia de antienvejecimiento de Nuskin apunta a la fuente del envejecimiento. Lo que vamos a hacer nosotros es cambiar la forma en la que envejecemos y vamos a adoptar una apariencia joven. Este producto está formulado con una molécula que se llama etosin. Lo que va a hacer es trabajar sobre la firmeza y hacer que nuestra ciencia empiece a reducir los signos de la edad apuntando a esta fuente del envejecimiento, que lo que hacen es hacer que perdamos firmeza, quiere decir que esos elásticos, la elastina que dejamos de generar, hace que nuestra piel se caiga. Este producto está destinado a mujeres y, mujeres y hombres, que lo que quieren es combinar los efectos afirmantes del trufa y ultra tradicional con la habilidad de AgeLock, o sea que vamos a tener la posibilidad de tener tecnología de envejecimiento trabajando directamente la generación de elastina. ¿Quiénes son? Personas que intentan mejorar su firmeza, el contorno facial, reducir la apariencia holgada de la piel. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre lo que son arrugas mecánicas o arrugas de expresión y funciona perfecto en una demo. Y hombres de todas las edades y mujeres que lo que quieran es activar y recibir soluciones tecnológicas que lo que hacen es, de vuelta, son lo mismo, hacernos ver más jóvenes, sentirnos más jóvenes y en ese aspecto poder generar en lo que queremos nosotros, una, una imagen de atracción en el negocio. Nosotros vamos a funcionar como imanes. El poder de esto sin lo que hace es, trabaja sobre la piel firme, ayuda a mejorar el contorno, la firmeza en la piel, nos da un aspecto juvenil, define la piel alrededor de los ojos, cuello, barbilla, mandíbula, esto lo van a ver porque es como que termina delineando lo que hacemos nosotros, y nos ayuda a proteger contra los radicales libres. ¿Por qué? Porque el, el producto eh, Age Lock True Faces Ultra tiene antioxidantes, que fue lo que permitió en la evolución que se mantenga la firmeza en la piel sin decaer. Ahora, entre los estudios clínicos, más del 55% de los participantes lo que hicieron fue reportar mejoras en ambos. Firmeza, firmeza en general y firmeza alrededor de los ojos en tan solo una semana. Para la semana número 12, un increíble 80% de los participantes mostraron mejoras en estas áreas. Los ingredientes claves, por ejemplo, fundamentalmente lo que le dije, la mezcla patentada que es AgeLock, que apunta al envejecimiento. etosin, que es un ingrediente que lo que hace es reducir los signos de la edad y ha sido clínicamente probado para mejorar el componente clave de la piel, en este caso la elastina. Y una red antioxidante que ayuda a proteger la piel de los radicales libres. El uso, bueno, debe ser aplicado dos veces al día como un antibiótico, piensen esto, en el ciclo de generación de elastina cada 12 horas para obtener resultados óptimos. Lo vamos a incluir como un producto final en el paso de tratamiento de tu rutina diaria antes de aplicar el hidratante. ¿Qué significa esto? Que yo lo voy a utilizar todos los días. ¿En qué orden? Bueno, primero, si ese día me tocó trabajar lo que es la, la corriente galvánica, voy a utilizar primero la corriente galvánica, es decir, espuma, limpieza, geles, corrector de arrugas, Inmediatamente serum, perlas y después crema de o crema de noche. ¿ok? Abrís una cápsula, lo que haces es aplicarla solamente dos o tres gotas directamente sobre las áreas en las que vas a trabajar y solo se necesita una capa delgada. Lo que vas a hacer vos es trabajarlo con un leve masaje y vas a obtener beneficios geniales. Ahora, esto lo podemos trabajar, quizás después yo les pueda, les pueda dar un tips de lo que son las demos, pero hay muchos videos en YouTube para, para hacer una buena demo. Yo en esto me especializo y es generalmente lo que, lo que hago porque en el auto, en la guantera de mi auto, yo tengo perlas. Hasta te diría que, que voy, invito a alguien a que me acompañe a algún lugar y le digo, bueno, haz esto, ponete en el espejo mientras voy camina, mientras vamos manejando y van a ver que da resultados. El que se suba a mi auto me va a decir, tío, ¿dónde están las perlas? Y van a ver que la tengo al lado de la, del, del cenicero en el auto. No fumo, así que, que no hay olor feo. Entonces, nosotros vamos a incorporar esta tecnología a un tratamiento simplemente después de aplicar el sérum, lo, lo, lo que les comentaba recién. Estos resultados de lo que es True Faces Insultra hablan por sí mismos. Así que lo que vamos a hacer es convertirnos en producto del producto. Lo tenemos que consumir, lo tenemos que tener. O sea, para una demostración dramática de los beneficios afirmantes del hecho of de True Insultra, lo vamos a aplicar solamente sobre un lado, en este caso el lado derecho. Recuerden que siempre hacemos demos sobre el lado derecho por un tema que... Eh, ópticamente cuando nosotros miramos, apuntamos directamente a ese lado, o sea que si queremos ver un cambio lo vamos a hacer de esa manera, ¿por qué? porque también hay otro distribuidor que va a venir directamente a mirar ese lado, entonces tengamos presente que si estamos trabajando sobre un sistema, tenemos que orientarnos también a esto, las demos muchachos hacen siempre del lado derecho de del, del, este caso de la persona que está recibiendo el tratamiento o la demo, ¿está bien? no opten por el lado mejor o el peor, vayan al derecho háganme caso y después se van a dar cuenta por qué entonces vamos a aplicar solamente sobre un lado del rostro por al menos dos meses, mira esto un solo un lado de tu rostro por al menos dos meses. Esto requiere valor, pero los resultados son muy notables. Para mejores resultados, aplicarlo durante tres meses. O sea que si quieren hacer algo realmente brillante y se animan y quieren hacer un negocio genial, bueno, hay que empezar a mostrarlo ¿eh? y hay que animarse. Y esto es nada, son dos minutos todos los días, o un minuto, o nada si quieren la, en la aplicación, porque son segundos. Los productos complementarios que podemos utilizar, por supuesto, el Transformation, eh, los que la conocen de Transformation, pidan la en que los ayude y los prepare también en lo que es producto. Podemos trabajar. Bueno, TrueFace Priming Solution, estos son productos que no están en Argentina. El TrueFace Line Correcto reduce la apariencia de líneas de expresión y arrugas, si te lo conocen, NUS 1580. Es, este sistema es el anterior a lo que fue Transformation, eh, que no, no trabajaba con tecnología E-Lock. Ahora... ¿Por cuánto tiempo debe usar esta, el, el tratamiento de esloctrofesia insultra? Bueno, debe ser usado dos veces al día durante tres meses para mayores resultados. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? En personas de 40 a 77 años hemos, hemos logrado que estas personas empiecen a generar un nivel de elastina que generaría una mujer de 18 a 25 años. Eh, creo que con esto es suficiente. Si les hablo de los ingredientes... Se van a reír de, de cómo voy a pronunciar el pentasiloxano, el escualeno, el dimetinicol, e, etoxipitil, biciclonctanón, ubiquininona, extracto. Yo veo todo esto y te juro que es un asusto. Extracto de Duñaliles, si tengo que decirlo algún día en una presentación: Duñalina Salina, Tera. Bueno, lo quieren leer, después me piden la ficha, o la, buscan, la bajan directamente de la página de Nosken. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora sobre esto en particular es la posibilidad de generar un negocio y un mercado sobre un producto que muchísimas personas todavía no conocen. ¿Están de acuerdo? Vamos a la presentación del día de hoy y vamos a hacer números. ¿Tienen todos su calculadora, lo que dijimos que iban a tener? Sí. Ahí estamos. Bueno. Arrancamos. El ADR. El ADR es este sistema que a mí me va a permitir poder tener mi pasaporte para cobrar comisiones y promociones. ¿Cuándo se debe hacer el ADR? El primer día del mes. El, el ADR es como si vos estuvieras pagando el alquiler de tu local. ¿Qué significa esto? Que el alquiler de tu local es el que vos pagás para poder hacer tu negocio. Si alguien tiene algún negocio tradicional, saben que esto... A ver, espérense un segundito que tengo un tema acá. Un tema organizativo, son todos los rezagados. Un segundo. Estos rezagados, rezagados. Bueno, ahí estamos. Pero como quiero más convocatorias, los tengo, les tengo que dar bola. Entonces, volvemos de cero. Este ADR a mí me va a permitir cobrar comisiones y promociones. Y ahora van a entender de qué estoy hablando. ¿Cuánto cuesta una caja de perlas a un distribuidor? Cuesta 1.663 pesos. ¿Y qué me da? Me da 157 puntos de volumen. Si yo lo compro por ADR. Saben que las compras por ADR tienen un 5% de descuento. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un 5% de descuento cuando hago la compra mensual. Puedo hacer una sola compra por ADR y en ese momento debo ver la mejor cantidad de productos que yo quiera incorporar. Ahora. Este 5% que yo tengo de descuento respecto al, al precio normal, que es de 1.750 para un distribuidor, me da una cantidad de puntos. Cuando lo compro por ADR, me da 157 puntos de volumen personal en este caso, que estoy comprando yo. Cuando lo compro como un producto normal, que no tendría sentido en este caso, tendría 165 puntos. Es decir, tengo más puntos, pero me cuesta un 5% más. Hasta acá estamos bien. Bueno, ahora, ¿por qué quiero contarles yo esto? Porque nosotros, en el negocio, lo que tenemos que hacer es invertir, invertir y reinvertir lo que tenemos para poder seguir generando negocios. Si ustedes no tienen productos para mostrar, jamás, jamás van a poder hacer el negocio. Ahora, ¿en qué invertirían ustedes si tuvieran que hacer un negocio? ¿En un producto que da resultados en 10 minutos, en 20 minutos, en una hora, en días o en algo que les pueda dar resultado en 2 minutos, en un minuto y medio? ¿Ustedes quieren optimizar tiempo? Bueno. Ahora me van a decir, eh, pero es un producto caro. Bueno, todo tiene que ver en relación a qué. Y estamos hablando de valor, no de precio. El valor de hacer una demostración en un minuto y medio, lograr un resultado genial, y lograr que mi cliente o mi distribuidor pueda, pueda iniciar un negocio solamente con tener cuatro o cinco perlitas en la cartera, a ustedes no les serviría, no les interesaría. Bueno, sobre esto es lo que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer mensualmente, y es lo que hago. Una compra de perlas mensuales, esa compra de perlas mensuales, a mí me permite hacer demostraciones. Pero si yo compro las perlas y las perlas las dejo cerradas, las demostraciones no van a funcionar. ¿Por qué no van a funcionar? Porque de la caja sola o del, o del, del frasco de perlas solitas no van a salir. ¿Qué tengo que hacer yo? Abrirlas, las abro. Cuando yo hablo de perlas, lo que tengo es un producto que lo que me permite a mí es poder. Fraccionar es el único producto de Nuskin, al menos de los, de los demostrables en forma inmediata, que me permite a mí fraccionarlo. Si yo tuviese una caja de geles, puedo, sí, puedo fraccionarla, pero saben que va a ser algo completamente eh, desprolijo eh, y poco profesional yo darle en la mano gel a las personas para que se lo lleven a probar a la casa o ponérselo en una bolsita. Eso no existe y no lo, y, y no lo recomiendo ni tampoco lo deberíamos hacer. Pero una perlita es algo que a mí me permite poder sacarla, fraccionarla. Y poder mostrársela a cuantas personas yo quiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo todos los meses voy a hacer mi inversión, mi inversión de mis puntos. En este caso estamos hablando de 157 puntos. La compañía me pide que yo haga mensualmente 50 puntos normales y 50 puntos por ADR. ¿Qué significa? Que 50 puntos normales pueden ser los puntos generados por un cliente común, un cliente preferente dentro de mi propio eh, círculo de distribuidores, o sea, en mi, en mi círculo grupal. Y esos puntos son los que me van a permitir a mí cobrar comisiones y promociones. Entonces, si yo no lo hago, yo no voy a cobrar comisiones en profundidad. Yo soy ejecutivo, si yo no hago esa inversión, no voy a tener la posibilidad de cobrar comisiones. Los bonos se cobran siempre, independientemente del ADR. Pero ¿por qué hago yo el ADR? Porque recuerden, el ADR es como pagar el alquiler y tu alquiler no lo pagas a fin de mes o cuando querés. No, vos sabés que lo tenés que pagar del 1 al 5, del 1 al 10. Porque si no tenés problemas. Lo mismo que la luz y el gas. No vas a, a dejar que tu negocio se quede sin luz y gas. Entonces, ¿de cuánto estoy hablando yo? En este caso, estoy hablando de 1.663 pesos. Cuéntenme, los que han tenido un negocio, si con 1.663 pesos ustedes pueden mantener un negocio mensual. El que sea, ¿eh? Un kiosco, un taxi, un. lo que sea. ¿Alguien puede mantener un negocio mensual con una inversión de 1.663 pesos? Ahora estamos hablando de una inversión. Sobre un producto que a mí me va a permitir hacer lo que les quiero contar ahora. ¿Qué lo voy a hacer yo ahora? Voy a abrir las perlas y durante todos los meses voy a comprar mi producto. En este caso, yo sé que una caja de perlas la voy a comprar en julio. Entonces, síganme y van a, hacer, van a saber por qué yo les estoy explicando esto. ¿Me están siguiendo? Porque no veo ninguna acotación ni nada. ¿Vos están viendo todos los goles de Messi y saben qué voy a hacer, los voy a desmutear en cualquier momento y voy a ver qué es lo que están haciendo. ¿Me están? A ver, ¿qué fue lo último que dije? ¿O me están siguiendo? Ahí están, los puntos. No, bien, Messi. Bueno, bien, ahí está. Desmutear. Ahora es desmutear a alguien. Vamos a probar. Vamos a desmutear a, a. Verónica Sañudo. Hola, Verónica. Hola. Hola, Hola muy bien. ¿cómo estás? No hay ruido de fondo. Muy bien. Hola, Vero ¿todo bien? Sí, la verdad que es bastante sorprendida. ¿Cómo estás? Bueno, hoy todos contentos, supongo, pero estaba escuchando atentamente. Bueno, genial, genial. Esta es la prueba, el muestreo. Bueno, un placer, gracias por tus comentarios y, y bueno, es un placer poder contar con ustedes todas las, todos los miércoles, ¿ok? Bueno, bueno. Este, Seguimos aprendiendo. Dale, seguimos con esto. Un beso grande. Un abrazo, un beso. Ah, Adiós. ¿qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? Eh, cenamos con Alan, con mi hijo, eh, unos ravioles con queso y unas este, hamburguesas así a la napolitana. ¡Qué rico! Yo cuando vivía en Estados Unidos comía una comida parecida a esa, pero eran fideos con milanesa a la napolitana. Se llama Bill parmesana o sea, milanesa a la parmesana a la, con fideos. Un invento de los italianos americanos, pero riquísimo. Escúchame, ¿con mucho queso de rayar o con poco? Eh, más o menos. Bueno, a mí me gusta con mucho queso, así que saben, cuando me manden la encomienda con comida, con mucho queso rayado. Bueno, Vero, un beso grande y que, y que bueno, cuando terminen tengan buenas noches. Gracias, igualmente, me sorprendiste. Chau, chau, fíjate. Un abrazo, chao, chao. Bueno, bien, Vero, bien, 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 así me gusta. Atento, sin un solo ruido atrás. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este mes ya voy a hacer mi inversión y en vez de comprar X cantidad de productos, vamos a hacer. ¿Quién va a hacer el desafío? ¿Vamos a hacer el desafío Perlas? ¿Eh? Y todos los Nukin Channel eh, fanáticos, no sé ¿qué, qué podemos hacer nosotros, o asistentes de Nukin Channel, vamos a hacer el desafío de las perlas. Y vamos a empezar a trabajar con las perlas este mes y el mes que viene. ¿Les interesaría? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a invertir en una caja de perlas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿El mes de julio? ¿Y cuándo más? ¿En agosto? ¿Y cuándo más? ¿En septiembre? ¿Y cuándo más? en octubre, y cuando más, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio de vuelta y volvimos a julio. ¿Y cuánto hicimos habiendo invertido? Ahora agarran las calculadoras, se dan la cuenta. Si yo puse 150 puntos, 157 puntos, perdón, por 12 meses, estamos hablando de que hicimos 1.884 puntos de volumen personal al año. ¿De cuánto fue mi inversión? De 19.956 pesos. Ahora ustedes es cuando ven este número y dicen, Diego, vos estás loco que nosotros vamos a invertir 19.956 pesos. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Quieren hacer una cuenta? ¿Cuánto, cuenta? ¿Cuánto cuesta más o menos un café? ¿Cuánto cuesta un café? Pónganme. ¿25? ¿30 pesos? ¿20 pesos? ¿Un café con una media luna? ¿25? ¿Le ponemos? ¿Quieren ponerle 27? Y me dejan contento. ¿Hay alguien que ponga 27 y tomo el 27. 27, muy bien, Julián. 27 pesos un café con una media luna, ¿ok? Vamos a hacer esto: que todos los días, cuando vamos al café a charlar con, con nuestros amigos del negocio, gastamos 27 pesos. 27 pesos por, vamos a hacer que lo hacemos de lunes a sábado, por 6 días, al, a la semana es, son 162 pesos, ¿ok? 162 pesos, bien. Ustedes me imagino que si van con alguien, toman un café ustedes y un café el otro. ¿Correcto? O se toman dos cafés, una mañana y una tarde, cuando salieron. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por dos. Estamos hablando de que 324 pesos aproximadamente sería el costo mío de cafés por semana. Tomando dos cafés por día. Por cuatro semanas, estamos hablando de 1.296. A ver, vamos a hacer esto. Dijimos, 27 por 2 es igual a... Tengo una calculadora que no hace usar. 27 por 2 es 54, ¿no? 54 por 6 días a la semana es igual a 324. Bien. Por 4 semanas, 1.296 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, para hacer mi negocio, muchas veces gasto 57 pesos en el día porque me reúno con un montón de personas para tomar un café. ¿Está bien? ¿Qué me representa el café? Es como si fuera el gasto del alquiler de la oficina, porque si no tengo oficina, tengo que ir a un café a reunirme con alguien a contarle el negocio. Ahora, si yo me pongo a pensar en los 19.956 pesos que invertí en el año, multipliquen los 1.296 pesos por los 12 meses. O sea, 1.296 pesos en café por 12 meses. Estamos hablando de 1.296, 1.296, perdón, 1.296, dijimos... Esta calculadora la odio. 1296. por... Ayúdenme ustedes con las cuentas y hacemos más rápidos. Invertimos en el año 15.552 pesos. Ahí está, Diana. 15.552 pesos en café. En café tomando dos cafés. Dos cafés nada más. Y yo le estoy hablando de que yo voy a invertir 19.956 pesos en el año en perlas. Obteniendo en este caso mis 1884 puntos de volumen personal. Ahora, si yo divido la inversión esta de 19.000. 956 pesos en 288 días, que aproximadamente son los días hábiles, me da que yo gasté 69 pesos con 29. O sea que gasté, es decir, utilicé una inversión de productos. ¿Cuánto eran los cafés que habíamos tomado? 57 pesos, 54 pesos. Bueno, consumí casi 15 pesos más y lo que hice yo fue invertir en un negocio. Y ahora van a ver de lo que se trata. Hasta acá vamos bien, ¿les quedó claro por qué hacer esto de esta forma? Yo con una caja de perlas tengo la posibilidad de hacer 60 demos. ¿Cuántas perlas vienen? Vienen 60. Entonces, si dijimos que el costo mío es de 1.000, 1.663 pesos la caja de perlas, dividido 60 perlas que trae, el costo mío es de 27 pesos con 71. ¿Qué número les dije yo que quería para el café? ¿Qué número les dije? ¿Cuánto quería pagar un café yo? 27. ¿Y el costo de cada perla a distribuidor cuánto es? 27,71. ¿Qué le suena a esto? Que ustedes no van a invertir en una perla diaria o en dos perlas diarias y se van a invertir en dos cafés que se acabaron y se terminaron y no generan nada y le dieron de comer a cabrales o, a, o al café que sea eh, y ustedes no hicieron absolutamente nada más que pagar el alquiler del lugar donde estaban, es decir, la, la mesa en la que estuvieron consumiendo. Bueno, esto es el negocio muchachos. Si no entendemos que esto funciona de esta forma, no entendemos absolutamente nada. ¿Y por qué se lo digo yo? Yo no se lo digo de canchero, yo se lo digo porque yo, en un montón de veces, no entendía absolutamente nada. Y necesité que alguien me dé un cocorrón con esto, pero bueno, estas cosas las fui aprendiendo solo y por hacer números, y tocar, y sumar, y restar, y ver qué productos están en el stock, qué productos hay en, en inventario, qué producto la compañía quiere que nosotros mov movilicemos más, y qué producto que quizá la compañía no nos dice que nos demos cuenta de esto. Pero yo sí me doy cuenta. Entonces me di cuenta y qué hago, se los cuento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si yo con una caja de perlas puedo hacer cuántas demos dijimos, cuántas demos podemos hacer. A ver, vamos a desmutear a alguien, a Sol. 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 Hola, Sol. Hola, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Hola, bien? Diego? Hola, Marco, ¿cómo estoy, andan? Bien. ¿Cómo están? Escucha, escuchándote y siguiéndote. Bueno, bien. ¿Cuántas a demos puedo hacer yo con una caja de perlas? ¿60? 60. Y dijimos que invertimos 27 pesos en cada perla que tenemos. Sí. ¿Correcto? Ahora, Correcto. si yo tengo 60 perlas para utilizar en un mes, ¿y cuántos meses dije que iba a usar en el año? 12. ¿60 por 12 son? Acá tengo a mi contador al lado, ¿eh? 720. 720 demos. ¿Qué significa que yo tengo la posibilidad, Hasta, con esa inversión, de hacer 720 demos en un año? ¿Ok? Bueno. Sí. Una caja de perlas equivale a 60 demos. 60 sí. demos por mes son 720 demos en un año. Si yo logro este objetivo, lo que voy a estar haciendo es lo siguiente. Y acá presten atención. 720 demos en una caja de perlas que yo la abrí, no la dejé cerrada, esperando que alguien me la compre. En 288 días hábiles en el año, lo que logré hacer es tener producto para utilizar dos demos y medio por día. Recuerdan que se trae 60 perlas sí, sí. y yo no tomo el 100% de los días, tomo de lunes a sábado, recuerden el mismo día que tomábamos café. Sí. Yo tengo la posibilidad con las 720 demos divididos esos 288 días al hábiles que, se, que sería hábiles que sería de lunes a sábado de hacer dos demos y media con esta inversión mía inicial entonces si yo invertí 1663 pesos en 60 demos yo lo divido me da 27.71 y yo estaría invirtiendo en mi negocio un poquitito más que la inversión en el café hasta acá está claro y por qué queremos sí, hacer esto porque yo con el ADR estoy pagando el alquiler de mi negocio. Si yo no cobro ADR, no hago, pago mi ADR, no voy a poder cobrar comisiones. Y el negocio este no es un negocio de venta, recuerden, yo no gano por mi ingreso directo. Gano, sí, correcto. Pero mi negocio no está en mis ventas directas. Mi negocio está en obtener un ingreso en profundidad. Y para poder obtener un ingreso en profundidad, los bonos yo no los cobro en profundidad, los bonos los cobra el, inmediatamente el distribuidor. Pero la comisión la cobras a partir de. Tener tu ADR al día, tus 100 puntos de volumen personal. 50 personal y 50 por ADR o los 100 por ADR. ¿Hasta acá está claro? Bien. Si yo hago una demo para una persona sola, ¿cuál es el costo que tengo de perla? 27 por cada uno. 27 por cada uno. Ahora, si yo pongo a 10 personas en una demostración. ¿Cuál sería el costo por contacto? Es decir, yo estoy invirtiendo cuánto dinero si tengo 10 personas mirándome. 2,70. 2,70. Y cuanto más personas tengo mirándome, mi inversión es más rentable. Entonces, esto sería lo mismo que yo pagara mis 27 pesos en el café y en vez de estar hablando con una sola persona, pago 27 pesos y pongo a 10 en la mesa, con un solo café. Dígame, el del bar, el, el de Starbucks. No, Starbucks quizás no haya problema, pero el café que sea. Usted va todos los días con un café y meten a 10 personas y se quedan 4 horas. ¿Qué le va a decir? Muchacho, o invierte más en café o me regalan bueno, una de esas perlas. ¿Está bien? Está bien. Bueno, entonces, ¿vamos entendiendo el concepto de por qué yo tengo que meter oh. muchas personas en una presentación para que mi costo, sí. mi inversión, se, se eh, prorratee, no sé, no es para prorratee, se amortice en mayor cantidad de personas? Sí, perfecto. Correcto, sí, sí. Ok. Bueno, listo. Ahí los, de, los, los vuelvo a mutear y sigo, y sigo adelante. Gracias por la Lo digo, gracias. Cuídense. Chau, chau. Entonces, si yo en una relación de una demo con 10 personas, 10 personas mirándome, lo más probable es que un kit venda, yo lo que voy a hacer es mi inversión de 2,71. Va a ser que yo pase a ganar los números que van a ver ahora solamente por haber mostrado el producto. Y ahora yo estoy mostrando un producto que es una perla, y esas perlas hoy están en alguno de los kits disponibles. Entonces, cuando mi foco sale de lo tradicional, sale de los geles, sale de, del lace lock, sale del perdón, sale, del, del lock, no, sale del, de las perlas, sale del Bobby Spa, del Galvanic Spa, olvídense, pues tenemos la posibilidad de hacer exactamente lo mismo con cualquiera de los productos que tiene la compañía. Por eso es importantísimo cuando hay un cambio de kits o algo eh, 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 accidental porque falta ingresar un producto, o falta ingresar otro, o otro, o estamos en el término en el que sale el container. Nosotros tenemos que ir haciendo el negocio y nosotros no podemos pararnos. Entonces, todos los productos nos permiten hacer esto, hasta las espumas. ¿Qué hacemos nosotros? Sobre este producto en particular, yo tengo la posibilidad de hacer lo que les conté recién. Entonces, yo, Diego, voy a mostrarles cómo, con ese kit que vendieron, un distribuidor, ¿qué hizo? Ganó 150,82 de comisión, pero ¿gana comisión cuándo? ¿Cuándo gana comisión el distribuidor? Alguien que lo escriba. ¿Cuándo gana comisión el distribuidor? ¿Cuando se te canta a vos, cuando quiere la compañía o cuando vos haces lo que tenés que hacer y pagas tu alquiler mensualmente? ¿Cuándo ganas comisiones? Cuando sos ejecutivo ganas comisiones? Siempre ganas comisiones. Ganas comisiones de tu primer nivel cuando sos distribuidor. Y ganas comisiones en profundidad en forma ilimitada de tu círculo de distribuidores y clientes cuando sos ejecutivo. ¿Qué tenés que hacer? Cuando pagás el ADR. Exactamente. Ahora, pagar el ADR es invertir en tu negocio. Recuerden, es el café del, del que yo necesito para poder reunirme con un montón de personas. El café sí me hace mal. Esto hace bien. El café te va a traer arrugas y esto, esto te la va a sacar. Entonces, yo sigo con esta posibilidad de... Trabajar un producto que me va a dar, por ejemplo, de comisión 150 pesos con 82. ¿Por qué me da dar 150 pesos con 82? Bueno, esto lo podemos hacer después con plan de compensaciones, pero es fácil. Agarran la calculadora y vamos a hacer lo siguiente: yo tengo un kit que cuesta 3.650 pesos. Este es un ejercicio con números aproximados, pero le va a servir para cerrar. Cuando aumentan el kit en el país, mis comisiones aumentan. ¿Por qué van a aumentar mis comisiones? Porque yo cobro directamente del valor del producto. Le quito el IVA, le quito el, 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 un impuesto y así funciona. O sea, vamos a hacer esto. Esto los que no entiendan, no importa. Después lo escuchan, lo vuelven a escuchar grabado, pero no importa porque es solamente ver el concepto. Después lo podemos ver en un plan de compensación. 3.650 pesos es el costo del kit. Yo lo voy a dividir por dividido 1.21, es decir, sacarle el IVA entre algunos impuestos. El costo del kit neto, llamémosle, me da 3.016 pesos. ¿Qué significa esto? Que la compañía, a mí, como distribuidor, ¿cuánto me paga por mi ingreso en primer nivel? ¿Alguien lo sabe? Por una venta, por ejemplo, directa a un distribuidor mío. Un distribuidor compra, me compra directamente a mí. ¿Cuánto van en primer nivel? 5, 4, 3, 2, 1, 5%. Bien, bien todo, 5%. Entonces, el 5% de esto por el 5% es igual a 150,82. ¿Ok? O sea que mi comisión sobre esa inversión. Va a ser de 150 pesos con 82. Mi inversión de las perlitas me va a dar 150 pesos con 82 de comisión de esa compra directa de ese distribuidor que compró. Ahora también me están pagando un bono que ahora aumentó por ese kit que compró la persona, por haberle yo mostrado las perlas, por haber invertido 27,71, 2,70 por persona y haber logrado ganar en este caso 150 pesos con 82 más 350 pesos del bono. ¿Cuánto me da eso? 500 pesos con 82 aproximadamente. ¿Cuánto invertí por una persona? 2,70. ¿No es negocio? Dígame. ¿Es negocio? Si la relación va a dar así que de 10 demos yo voy a conseguir la venta de un kit. A un cliente o a un distribuidor, no importa. ¿No es negocio? ¿Quién me dice que no es negocio invertir 2,71 y ganar 500? O invertir 27 y ganar 500. Entonces, yo soy distribuidor y gano esto. Ahora, yo puedo ser un ejecutivo sin maximizar. Después veremos esto, nos enrosquen los que no lo saben no lo entienden. Y yo voy a ganar, vamos a lo mismo, dijimos que el, el kit. Sin el IVA era 3.016, ¿correcto? Al 3.016, el ejecutivo, sin maximizar, va a ganar mínimamente, dijimos, un 9% en profundidad, un 9% y un 5% en su primer nivel, es un 14%. O sea que por el 14%, me da que va a ganar 422 pesos con 31 de comisión. ¿Cuándo tuvo que invertir él? Tuvo que invertir tú sus 100 puntos para poder cobrar la comisión, si no, no lo hubiera cobrado. Más los 350 del bono, que todos cobramos lo mismo, me da. Que ese ejecutivo ganó 772 pesos con 31, o sea que casi 270 pesos más que lo que gana un distribuidor. ¿Vieron cuando dicen que empiezas a ganar casi el doble o el triple? Bueno. Ese mismo ejecutivo maximizando el kit vendido, sería las perlas. Exactamente. Es un kit de perlas. El kit vendido sería. O el Galvani. Puede ser cualquier kit, no importa. El kit es cualquiera. Pero ahora estamos trabajando nosotros con perlas. Olvídense de Galvanic. Hagan de cuenta que el Galvanic hoy está descansando. Y yo quiero que ustedes hagan negocio con Perlas. Ustedes tienen que hacer negocio con todos los productos de la compañía. No con el Galvanic en particular o con el BodySpa o el Face Spa. Estos son vehículos, recuerden. Lo accesorio es el vehículo. Lo principal es la tecnología. Ni el FaceSpa ni el BodySpa tienen tecnología AgeLock. Tienen otras tecnologías, pero no AgeLock. Y yo acá estoy hablando de trabajar sobre la patente de la tecnología AgeLock. ¿Está claro? Listo. Se borran de la cabeza. Otra cosa que no sea más. ¿Qué perlas? Entonces, ese ejecutivo lo que hizo fue ganar 772 pesos con 31 sobre un kit vendido. Recuerden que su inversión inicial fue para 60 perlas, 1.600 pesos. Y acá estamos hablando que utilizamos una sola perla, 2,70 o 27, como lo querramos ver, y nos dio de ganar 772 pesos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por lo menos, la mitad de las perlas, yo la tengo cubierta con esta utilidad. Y todavía me siguen quedando 59 perlas para hacer negocio. Dígame si esto todavía no sigue siendo negocio. Y ahora en la capocha. ¿Sigue siendo o no siendo negocio? Invertir 27,71, haber amortizado la mitad de mi inversión en el ADR, o sea, la mitad de las perlas, y encima tener 59 para seguir generando. ¿Sí? Bueno. ¿Lo pensaron esto alguna vez? Si no lo pensaron, soy un genio yo. Ahora, si lo pensaron y no lo hicieron. Muchachos, ¿qué estamos esperando? El negocio no se va a hacer porque nosotros querramos. Es ¿eh? la caja de las parras hay que abrirla como le mostraba hoy. Ahora ese ejecutivo que maximizó, ¿cuándo un ejecutivo maximiza? ¿Quién sabe esto? ¿Cuándo un ejecutivo maximiza? ¿Cuándo un ejecutivo maximiza? ¿Cuándo hace cuántos puntos? Tres mil puntos bien, Tatiana. ¿Cuándo hace más de tres mil puntos? Exacto, tres mil puntos mínimamente. Ese ejecutivo cuando maximiza va a ganar, dijimos, un 1% más, o sea, el 9 se, se va a convertir en un 10, y aparte me van a pagar un 5% más por maximizar. Entonces yo estoy yendo a un número de un 20%. Si yo a los 3.016 los multiplico por el 20% de comisión, me da cualquier cosa. 3.016, perdón, oh, esta calculadora 3.016 por Voy a decir una mala palabra. 3.016 por... Uy, 3.016. Lo tengo ahí, pero lo quiero hacer igual. Bueno, gracias calculadora por hacer lo que se te canta hoy. 3.016 por el 20% me da 603,30. Justo estaba acá. Más los 350 pesos me está dando 953 pesos de comisión. El doble de lo que ganaría siendo distribuidor. ¿Cuánto invertí yo? 1.663. Acabo de recuperar 953,30, me quedan 663 pesos y tengo 59 perlas. ¿Cuál es el negocio, muchachos? ¿Quedarnos como distribuidores o hacernos ejecutivos? Elijan ustedes. ¿Cuál es el negocio, muchachos? ¿Ser un distribuidor o ser un ejecutivo y hacer 2.000 puntos o hacer 3.000 puntos? Entonces, si sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos si empezamos a trabajar de esta forma? Ahora, para tener un volumen circular de 3.000 puntos por mes. Yo tendría que hacer un negocio genial. ¿Cuántos kits tengo que vender yo para hacer 3.000 puntos? Cada kit tiene 335 puntos. ¿Cuántos kits tengo que vender yo en forma directa? Estamos hablando. Este es, este es un, un sistema distinto al que hacemos siempre de inversión de personas, sino que vamos a trabajar sobre producto y poder movilizar producto a través de la venta directa. Venta de kits, que también es una de las herramientas para este negocio. No solo trabajar el negocio. Muchas veces vender producto, vender el OIS, vender kits de 3.000 puntos o vender kits individuales como tenemos la posibilidad de tenerlos hoy. Si tengo kits individuales, tengo que trabajar el modelo de venta directa también. ¿Cuántos tengo que hacer yo? 9. Perfecto. Entonces, para tener un volumen circular de 3.000 puntos por mes, tengo que vender 9 kits. 335 por 9 me da 3.015 puntos. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando llegué a los 3.000 puntos? Maximicé. Entonces, mi inversión en demos va a ser de, multipliquen, 27,71 y alguien que me lo diga. ¿Por cuántas demos tengo que hacer yo? Si mínimamente quiero vender 9 kits con 10 personas que me estén mirando, 9. Okay, 9 demos. 21, 7, dijimos 27 con 71 por 9 es igual a 249,39. Quiere decir esto que yo en un mes invertí 249 pesos con 39. Recuerdan, de las 60 perlas que compré, usé 9. Me quedan 51. De esas 51 que me quedan, yo puedo seguir haciendo negocio el que quiera. Pero yo. Hoy, por haber invertido 249 pesos con 39, que fueron las 9 tres, las tres perlas, las, las perlas, como distribuidor vendí 9 kits, o sea que gané los 350 pesos, a ver si se acerca acá, no, vuelvo acá, los 350 pesos, estos que están acá, 350 pesos, por 9 son 3.150 pesos de bono, ¿está bien? Más 1.357 con 38, que es la multiplicación de, los, de lo anterior que eran los Recuerdan que habíamos visto lo que ganábamos nosotros, que era aproximadamente de comisión 150 pesos. Comisión, no bono. Por 9, los 150 pesos por 9 me da 1.357,38. Total, que gané en el mes como distribuidor por haber vendido 9 kits, fueron 4.507,38. ¿Y qué pasó? Como distribuidor con 3.000 puntos, seguramente me hice ejecutivo. Porque algo más vendí, o es el segundo mes, o entré en calificación, hice una calificación rápida. Hasta ahí me siguen. ¿No consideran que es importante trabajar el modelo de negocios pensando en una inversión y no esperando solamente a que otros la hagan por mí? Ahora, ese ejecutivo sin maximizar, que vimos anteriormente, también hizo lo mismo. Vendió directamente el 9 kits, le dio 350 pesos de bono cada kit, él ganó 3.150 pesos en forma directa. Pero su comisión, que era de aproximadamente 600 pesos, creo que era lo que habíamos visto antes, ¿qué le dio a él? le dio la posibilidad al multiplicar ese número por 9 de generar un ingreso en comisiones de 3.879 puntos, porque él está ganando el 14% en este caso. O sea que va a ganar 6.950 pesos. Estamos hablando de casi 2.500 pesos más. Ahora somos 7.000 y 4.000. Sí, 2.500 pesos más que el distribuidor. Y ese ejecutivo, maximizando, ¿qué va a hacer? ganará mismo bono porque todo, el bono siempre es el mismo, o sea el ejecutivo, timelito o lo que sea en la compañía. Vas a ganar 350 pesos por 9, 3150 pesos más si él ganaba 770 y pico, de, creo que 770 y algo de pesos multiplicado por 9 me va a dar 5429 pesos con 70 en comisiones, sumado el bono, voy a estar ganando yo como ejecutivo que maximicé con 3000 puntos 8579 con 70. Piensen ¿No es un negocio genial también salir nosotros a vender producto? Y más cuando tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Alguno de ustedes no lo haría? ¿Alguno de ustedes me diría que no? Dígame a alguien que no haría esto y yo le voy a preguntar por qué y si me convence le regalo unas perlas. ¿Alguien no lo haría? Unas perlas sin lo que ¿eh? debe regalar que tengo. Si alguien me convence de que no, ¿por qué no harían esto? Yo les regalo unas perlas. Sin H-Lock. Dije unas, no dije una caja. ¿eh? Nadie. ¿Y cuántas veces pensaron, che, ¿cómo hago yo para mostrar esto? ¿Cómo hago para...? No es fácil. ¿Eh? No es fácil pensarlo de esta manera. Bueno, piensen que sus clientes o sus distribuidores, esto no lo saben, lo que tienen que hacer es contárselos. Y si ustedes se los quieren contar de la mejor forma, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde los tienen que invitar? Todos los miércoles a las 10 de la noche. Piensen que yo gano plata cada vez que ustedes entran. ¿eh? A mí GoToMeeting me, me, me daba una mentira. Pero estaría bueno. ¿eh? Y lo comparto después con ustedes. Entonces, estas comisiones y estos bonos ustedes los van a cobrar si hacen las cosas como tienen que hacerlas. Ahora, lo que queremos hacer nosotros es trabajar el apalancamiento, que me permite a mí, sobre 10 reuniones de 8 personas, yo a cada reunión ingresé... 8 personas. En total, en un mes yo metí 80 personas. Si yo tengo 8 nuevos distribuidores interesados en el negocio que quieren ingresar, van a hacer su registro de ADR en un mes. Y esto significa que van a haber hecho su inversión de los 1.663 pesos y van a tener 1.570 puntos de volumen mensual. Ustedes, porque son 150 por esos, en realidad, no, acá está, mal, está hecho por 10. Eh, pero hagamos de cuenta que fue por 10. Yo lo que tuve son 1.570 puntos mensuales. ¿Qué significa esto? Que tuve 18.840 puntos de volumen personal al año. Ahora vamos a hacer esto. Ustedes van a, van a maximizar siempre, ¿no? Hagan esta cuenta. 18.840 puntos de volumen personal dividido 3.000, que es lo que yo quiero hacer por mes. ¿Cuánto les da? A ver, Marcos, ¿cuánto te da? los 18.840 puntos de volumen personal obtenidos de que 8 distribuidores tuyos hayan comprado una caja de perlas en ADR o, o no, pero las hayan comprado porque les gustó y les interesó. ¿Cuánto da? 6,28. Eso significa que la mitad del año vos la tenés cubierta maximizando por tener 8 nuevos distribuidores todos los meses y va sumando, ¿eh? porque pueden ser los mismos, siempre que se mantengan como distribuidores o los clientes que hacen un consumo de perlas. Entonces vos tenés la mitad del año ya. Cubierta en lo que es eh, por la DR y otras personas dentro de tu círculo grupal, o sea, tu círculo de distribuidores, tu grupo circular. Estoy tildado. Eh, y lo que tenés vos es la mitad del año cubierto con 3.000 puntos. Dígame, ¿no es genial también esto? Poder yo tener cubiertos mis 3.000 puntos por el consumo de distribuidores y clientes. Entonces, entender esto es ingresar a una persona a una reunión, contarle cuando se anota qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué hay que hacer tal o cual cosa? Cuando yo le explico a este distribuidor, le enseño a crecer rápido en el negocio. Y una de estas estrategias que les estoy contando les va a permitir hacerlo de esta forma. O sea que compra su primer kit, le gusta la bolsita, compra su kit. Y le voy a comentar la posibilidad que tiene de iniciar un negocio grande. Un kit cuesta 3.650 puntos y te, da 330, perdón, cuesta 3, 650 pesos y te da 335 puntos. ¿Qué hacer yo? ¿Para qué sirven esos puntos? Bueno, expliquémosle que los puntos sirven para calificar como ejecutivo, que los puntos son comisionables. Entonces, si ustedes entienden el modelo este de que un kit en particular tiene 335 puntos, van a entender que el 100% de ese kit está apuntado para que alguien gane una comisión. Y recuerden que yo les dije que con sus 100 puntos de ADR, lo que podemos hacer es ganar comisiones. Si yo no gano comisiones, no estoy haciendo un negocio bien. ¿Por qué? Porque mi negocio apunta a que yo gane por ingreso residual y no solo por ventas directas. Es un mix de las dos. Pero piensen que la compañía, un producto, le quita el 40% aproximadamente y lo separa, lo deja para comisiones de sus distribuidores. Y por otro lado, el 60 lo vuelve a reinvertir en producto, en tecnología, lo que tenga que hacer. Entonces, cuando yo hablo de que un producto está pensado para que ganen seis ejecutivos en profundidad, o hacia arriba, desde, desde, desde el que hizo la compra, o del distribuidor, o del cliente que le hizo la compra de ese ejecutivo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Seis partes están pensadas y tienen un valor asignado. entienden esto? Ahora, ¿por qué es importante que cuando yo... Haga mi inversión en el negocio de pagarme ADR todos los meses. Tenga presente que lo que estoy haciendo es pagando el alquiler para funcionar y teniendo el pasaporte ese para cobrar mis comisiones. Si yo no tengo ese ADR, no voy a poder cobrar. Este negocio está pensado para que vos cobres de ingreso residual, de lo que hacen otras personas, pero ayudándolas vos. Uy, hice lío. Ahora va a aparecer algo acá. Eh, entonces. En esta misma relación que teníamos hoy acá, que yo les mostraba de este lado, donde el 40% se divide, se divide en tu ejecutivo 1, tu ejecutivo 2, tu ejecutivo 3, tu ejecutivo 4, tu ejecutivo 5, tu ejecutivo 6. Vos vas a ganar desde los ingresos que tenga un ejecutivo en sexta generación tuya. En quinta, en cuarta, en tercera, en segunda y primera. Ahora, para poder acceder a todo esto, lo que tenés que hacer es subir de pin level. Si sos oro, vas a ganar solamente del primero. Si sos lápiz, vas a ganar del segundo, si sos rubí del tercero, si sos esmeralda del cuarto, si sos diamante del quinto y si sos diamante azul o timelit del sexto. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Ganar del primero o ganar del último? ¿Qué quieren hacer ustedes? Invertir 6 con 70, eh, 27 con no sé cuánto en el café o 54 en dos cafés o invertir en un producto como las perlas y empezar a generar un negocio teniendo la posibilidad de haciendo dos demos por día para 10 personas que puedo asegurar que se hacen ejecutivos en un mes si lo hacen realmente como hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos a trabajar. Comprando mis 100 puntos de ADR, estamos habilitados a cobrar comisiones y promociones. Es por eso que lo más importante que tenemos que comunicar a esos constructores de negocios es realizar su compra de ADR y explicar su utilización. ¿Está bien? Ahora, algo que no les conté todavía. El ADR tiene otro beneficio. ¿Cuáles dijimos que son? Tener una compra anticipada todos los meses. Obtener un beneficio económico, ¿por qué? Porque pago un 5% menos. Si se va la compra online, el envío es gratis. Pero, ¿cuál es el otro beneficio que tengo? A ver si alguien lo sabe. A ver, ¿a quién puedo preguntarle? ¿A quién le puedo preguntar cuál es el beneficio de la DR? A ver, ¿a quién? Uy, acá tengo una amiga. Irupe Niveiro. Hola, Lina Irupe. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo oh, muy bien. Bueno. Vamos a ver una pregunta. Line Lupé no tiene por qué saberla, porque ya hace muy poquito que entró en el negocio, pero es una persona muy inteligente y quizás me, me dé una mano. Cuando yo compro un producto por ADR, ¿tengo algún beneficio adicional al 5%? Eh, 20% de crédito en producto. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que la compañía. Cada cinco productos que yo compro, hagamos esa cuenta: 5%, 5 productos por el 20% que me da. cinco, cinco productos que compro. Que Un la producto nuevo entero. Un producto nuevo entero, perfecto. Entonces, si yo invertí 1663 pesos en unas perlas por ADR.

1663 menos 332, que es, que es lo que voy a tener de beneficio 300. yo por comprar 5 productos, ¿cuánto es? 1300 algo. 1331. Ahora divida: 1331 dividido 60, que eran las perlas que traía el, en la caja. 1331 dividido 60. Y lo saca: 1331, 22 con 28. ¿Cuánto salía el café? ¿Cuánto salía el café? 27, ¿no? Más o menos. 27. Bueno, ¿se dan cuenta? Que yo cada cinco productos tuve uno gratis, mi producto bajó, tuve un beneficio de un 5% versus una compra normal, y mi inversión en perlas es más barato que el café diario. Entonces, si esto funciona de esta manera, Irupé, ¿vos no invertirías en perlas? Así contado parece genial. ¿Eh? Así contado parece genial. Que en realidad no es contado esto, es vivido. Lo que yo cuento okay. es vivido. Y este negocio es un negocio de historias. Y anécdotas, y trayectoria, y lo que se les ocurra que pase, pero siempre con la experiencia de alguien que ya lo hizo. Entonces, si yo estoy hoy, sábado, a las 11 en punto de la noche, contándoles algo, es porque lo que les estoy contando a mí me sirvió y fue bueno. Así que vamos a ir terminando y quiero, quiero que. que que resumamos eh, lo que venimos haciendo ahora eh, en cinco tips importantes que lo vamos a ver ahora, pero esto es lo que tienen que entender. La compañía también te da la posibilidad a vos de que invirtiendo en tu ADR tengas la chance de obtener producto gratis por los puntos que te da. Y puede ser producto el que quiera. Podés haber obtenido un producto gratis, pero podés canjearlo por los productos que quieran. ¿Quedó, medio cl ¿Quedó claro eso, Irupe? Muy claro. Bueno, te mando un beso y seguimos en contacto. Gracias, un beso. Chau, chau. Entonces, yo explicando cómo esto funciona, contándoles lo que hace el ADR, que vimos recién, yo compro mis 100 puntos de ADR, o mis 157 puntos en este caso, y sigo duplicando. Ahora, hay que entender esto. ¿Por qué hacer la inversión nuestra diaria? Y vamos a tener presente el ejemplo gráfico que, por ejemplo, sería un taxista. ¿Qué hace un taxista? Un taxista destina un porcentaje de su facturación diaria al mantenimiento de su negocio. ¿Un 30%, un 20% lo guardan en una alcancía, en la latita? ¿Para cuando pase qué? ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? ¿Alguien sabe para qué el taxista hace eso? ¿Alguien sabe por qué un taxista invierte todos los meses, todos los días que trabaja, un 20, un 30%? Arreglos. Exactamente. Cuando al taxi le pasó esto, ¿qué hace? ¿A quién le pide? Bueno, esto es lo mismo que nosotros tenemos que pensar en el negocio. Si yo no tengo producto, no puedo seguir. Si yo no tengo y reinvierto en mi negocio un porcentaje de lo que cobre, mi negocio se va a estancar. Porque yo tengo que tener la posibilidad de hacer exactamente lo mismo. Y la compañía no me, diga, no me obliga a hacerlo. Pero te dice, si vos no consumís producto, el producto no va a ser mostrado. Y si vos no mostrás producto, no vas a generar ingresos. Y si no generas ingresos, no puedes pagar tu ADR. Si no pagas tu ADR, no ganas comisiones. Si no ganas comisiones si no le explicas a tu equipo, lo malo se duplica y tu negocio no va a crecer. ¿No les parece genial, muchachos, invertir menos, menos que un café y hacer un negocio con esta proyección? Entonces, nuestro negocio que está, está hecho, está repleto de oportunidades. Todos los días, todos los días es una oferta por tiempo limitado. Creo que no les pasó la, la, el slide, ¿no? Está medio tildado Internet. ¿Me escuchan ahí ahora? Porque algo pasó, creo. Ahí está pasando el slide, medio lento. Vamos con esto. Las conclusiones es: nuestro negocio está repleto de oportunidades. Todos los días es una oferta por tiempo determinado, y la tenemos que aplicar y utilizar. Todo aquel que no compró el galvanic spa antes de julio, cuando le dijimos cómprenlo ahora, inviertan ahora, hagan lo que tengan que hacer en este momento, ¿por qué? Porque la compañía hace eso. Modifica los kits y los modifica también para que no nos acostumbremos nosotros a que las cosas son todos los meses iguales. Esto es. Es un aliciente, ¿no? Tiene que ver un poco la, la política del país, pero bueno, eh, pero la compañía también lo hace esto. Nosotros no nos tenemos que acostumbrar a lo que está, sino que tenemos que ir por todo lo que tenemos. Entonces, todos los días debemos convertirnos en un mejor producto, nosotros somos producto del producto, y para seguir creciendo debemos reinvertir todos los días, capacitaciones, viajes, Utah, la convención, Kick-off, comprar productos que no estén en el país, si podemos nosotros y traerlos, ¿para qué? Para mostrarlos, para adelantarlos a los adelantados, hacer premercado todos los días y por sobre todas las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Mantener siempre completo nuestro stock de felicidad y pasión para seguir haciéndolo de una manera divertidísima. ¿Quiénes se los dicen esto? Se los digo yo y se los dice también mi gerente de cajas que es de las personas que me ayuda todos, todos los días a seguir pensando que mi sueño se va a lograr. Y esta foto fue tomada hace como dos años y miren, él tenía la camiseta argentina, de esa época, no sé cuándo, cuándo fue. Así que chicos, espero que, que les haya servido. Eh, muchísimas gracias por el tiempo. Disfruten lo que hacen. Aprovechen porque es mucho tiempo el que le pedimos prestado a nuestras familias y, y la realidad es que, que ellos se merecen que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas y estamos invirtiendo menos que lo que invertiremos en un café. En realidad estamos en un negocio brillante, solamente hay que contarlo. Bueno, espero que les haya gustado hoy esta presentación, que es una presentación vieja, no es nueva, pero la adapté yo a lo de las perlas. Eh, los voy a saludar a todos de A1. Los saludo a Diego Catoño desde Mar del Plata. AMMS, no sé quién es. Ale Ferreira desde Rosario, un beso grande. Ejecutiva Esmeralda. Creo que sí, Esmeralda, ¿no? Alejandra Arcos, Ale Arcos, no sé dónde sos. Andrés Conizagua, un beso grande, Andrés de, de Uruguay, el papá de, de una leyenda, o sea que es leyenda él, eh, porque la leyenda fue el primero él, sí, esto buenísimo. El papá entró al negocio al mismo tiempo eh, y hoy lo estás ayudando a desarrollar su hijo que vive hoy en el mundo dando vueltas en Argentina, un genio Andrés. Eh, Diana Kolamskowski, Diana de dónde eras, no me acuerdo, ayúdenme. Eh, Fabián Joyce. Fabián, no sé también, Irupé Niveiro de Palermo, un beso Irupé. Jonathan Boldo de Valle Blanca y el resto del equipo que estaré dando vuelta. Juan Martín, debe ser Juan Martín Carraro, entiendo. Nos vemos mañana en la presentación. Mauro Jesús, Mauro, ayúdeme, Mauro, 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 si es Bahía Blanca, yo ya no me acuerdo. Mónica Fraga, un beso grande, Mónica gracias por estar. Mónica del de... Centro de Capital, Noelia G, Noelia, ayúdame. Caballito Diana Conasco, que bien. Eh, Patricia Ortigosa beso grande, Paula Espinosa de Rosario, Romina Guardiola Romi de Bahía Blanca, Silvina Viñas de Donde, Silviña, eh, Sofía Logato, de dónde, Sofía Logato, solistasi de Capital, de cualquiera, Tatiana Niveiro de Bariloche, Tatiana Velo por dos, debe estar conectado alguien más, Verónica Sañudo y siempre hago lo mismo. Verónica Sañudo creo que es de Córdoba. De Martínez, de Martínez, solistasi Bueno, chicos. Eh, les agradezco su visita, gracias por pasar por este canal y quedarse un ratito, gracias por su día a día, por darme bola, por ayudarme casi siempre. ¿Por qué casi siempre digo? Porque hay veces que no necesito ayuda y otras veces sí, y hoy estuvieron geniales a la hora de participar, estuvieron geniales a la hora de estar escuchándome a mí, y escucharme a mí no significa que... que que es lo que tienen que hacer. Ustedes sí tienen que escuchar a ustedes mismos. Pero vieron que hay veces que alguien les cuenta algo de afuera y algo que les cuenta de afuera les queda mejor que lo que les contó capaz que un... No sé. Un referente que ustedes quieran. Yo a veces escucho a otras personas que están debajo de mis equipos y digo, wow, la realidad yo tengo que aprender de lo que están haciendo ellos porque ellos son los que están cambiando y modificando todo. Así que les mando un beso muy grande. Saben que los quiero mucho. Y bueno, nos esperamos, los esperamos la semana que viene, eh, a la misma hora, en el mismo canal, y poniendo todo lo mejor que tenemos, y eso que tenemos, ¿saben qué es? Es pasión por lo que queremos. Esa pasión por lo que queremos fue la que yo pongo y con la que me inspiro quizás con el himno cuando es cantado por, por en este caso, por los Pumas, que bueno, hoy agradecemos lo que pasó con la selección, es genial, la verdad es un equipo que tiene una garra terrible y yo creo que, que con esa garra, bueno. Los resultados se nos van a dar. Lo mismo que espero de ustedes y bueno, nada más. Los quiero mucho, cuídense y los dejo con este día maravilloso.